¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles nuevamente y sean bienvenidos a un video más para el canal. Hoy es 10 de mayo y en nuestro país, El Salvador, se celebra a las madres. Sé que muchos hijos estarán con su familia, estarán con su madrecita disfrutando y celebrando a lo grande, pero hay un gran número también de hijos que este día nomás le quedan, como decimos, los recuerdos. Esa sensación de que mamá estuvo un día con nosotros y que muchos, por el mismo caso este, visitamos los campos santos, los cementerios o, como dice ahí en la fachada, el panteón, con el fin de pasar un momento con mamá, de recordarla y después, por supuesto, traerle una florecita. Vamos a conocer este cementerio que se me hace muy peculiar. Vean la entrada, lo que comúnmente se conoce como la morgue, y ahí vamos a estar observando y conociendo un poco más de este cementerio acá en el caserío La Montañita del cantón Agua Blanca en el municipio de Anamorós. Gracias a todos ustedes que están pendientes de estos videos y que, por supuesto, cada día nos vamos acercando más a las comunidades y que, por supuesto, enseñándoles todos aquellos puntos, centros turísticos o lugares específicos como este. Acompáñenme y conozcamos más de este cementerio acá en La Montañita. Bueno, gracias por la oportunidad. Coméntanos un poco lo que conoce este cementerio, sí, lo que sabe. Aquí lo que yo le sabré decir es que este cementerio aquí fue adorado, este lugar, por mis tíos. Que mis tíos eran de hermanos de mi mamá, Juanita de la Cruz Álvarez, así se llamaba. Y quien adoró aquí se llamaba Mateo Álvarez. Y Zenón Álvarez. Este, ajá, lugar aquí lo adornaron mis tíos hace más o menos una cantidad de años, por muy menos de lo que yo me recuerdo, de que adoraron este cementerio aquí hace lo muy menos unos 50 años, por ahí, así es lo muy menos que puede hacer así. Es lo que yo les sabría decirle, y este lugar aquí se mantiene por la comunidad que siempre lo arregla. Esas son mis palabras y decirle todo. Y usted, como costumbre y tradición, también este 10 de mayo, Día de las Madres, también visitando la crucita. Sí, también lo visitamos el Día de las Madres de ahora, también, y el Día de las Cruces, lo mismo lo hacemos. Ajá. Y de visitar este lugar siempre, el Día de las Madres, que es esta crucita, tener el acuerdo de venirles a poner estas lojitas por aquí, lo mismo. Sí, sí. Es lo que podríamos hacer, yo sabría decir. Bueno, y con los años también la gente tiende a perder estas costumbres. Dígale a la gente, hágale el llamado para que no perdamos, porque vemos poca gente este día. Ajá, sí, eso era verdad. Eso sería, digamos, un poco de acuerdo de no venir a visitar las cruces hoy este día, saber de que tenemos una parte de doliente de familiares. Sería una recordatoria de que nos faltaría entendimiento de no venir, pues generalmente todo, ¿verdad? Allí seguramente sería por las ocupaciones, unos agarran para Anamorós,
porque no todos tenemos los dolientes aquí. Unos aquí los tienen y otros los tienen en el cementerio de Amorós. Por eso no se verán todos aquí. Pero siempre, el día de finados, aquí se ven todos. Aquí están todos los dolientes, de que tienen sus seres enterrados aquí. Aquí los vemos, aquí se ven, aquí vienen a coronar, aquí vienen a florar y aquí vienen a hacer cambio de crucitas. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo no? ¿Cuál es su nombre? José Herminio Molina. Gracias, don Herminio. Gracias por la oportunidad y coméntelos también este día, pues teniendo siempre ese acuerdo, ese recordatorio para las madrecitas viniendo a limpiar la bóveda, a enflorar. Sí, yo sé de que usted sabe, como nosotros, como católicos que somos, tenemos un recordatorio de un ser querido que ya se lo fue, pero no se los olvida en nuestro corazón y en nuestra mente, que si ella fue un pilar para cada uno de nosotros, que si de veramente nosotros, pues por ellos estamos aquí y no los podemos olvidar a ellos. Sí. Claro, y coméntenos, háblenos un poco del cementerio este, que está muy bonito y que para muchos, hasta este video, se están dando cuenta de que en la montañita hay un cementerio. Sí, o sea que este cementerio pues ya tiene mucho tiempo de estar acá. Este cementerio, pues yo recuerdo de los antepasados que ellos se preocuparon porque hasta para ir a Namorós ya costaba ir a darle tierra a un difunto. Pero ahora, gracias a Dios, pues la gente ya antes se preocupó para comprar este pedacito, para hacer este cementerio. Ahora este cementerio es de la comunidad, no, aquí no tiene que por qué parte la alcaldía. La alcaldía aquí no se puede meter porque sí, es de la comunidad es la que lo mantiene y lo pasa limpiando para que esto se esté. Y aquí nadie viene a que dice que va a ir a pagar. Derecho allá. Ajá. No, aquí no se paga. Aquí, porque usted sabe que hay mucha gente que son pobres, que esta gente pobre no tienen ni cómo ir a pagar un terraje de un difunto. Y aquí solo dice, yo aquí en tal lugar me gusta la bóveda para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, para mi tío, allí él lo escoge o él lo va a hacer. Me imagino que el 2 de noviembre ha de venir toda la comunidad a este lugar. Sí, el 2 de noviembre ya vienen más y el primero. Sí. Vienen a visitar todo, vienen a... Bueno, es que este incluso ya lo que es la autoridad, la policía, viene también acá a visitarlos, porque usted sabe que se dan muchos casos de que por falta de la presencia de la autoridad, ellos a veces se avasallan, los que toman mucho. Sí, sí. ¿Verdad? Porque usted ve el Cristo de esta madrecita que yo tengo aquí. Unos bolos se agarraron a pedradas y lo quebraron. Entonces yo lo llegué a conocer a la actualidad. Sí. Porque si usted sabe que es un ser querido que tenemos acá. Merece respeto. Y se merece un respeto. Gracias, amigos, por haber llegado a este punto del video. Agradecerles a ustedes siempre por estar pendientes y la invitación siempre a que no los olvidemos de visitar los Campos Santos, así como don José María, los señores allá y los jóvenes han venido esta mañana de 10 de mayo a acordarse de su madrecita, pues también ustedes háganlo, y si la tienen en vida, mucho mejor, disfrútenla, cuídenla, este día hay que consentirla a lo grande, lo mejor que se pueda, porque cuando ya está en este lugar, pues ya es muy difícil, solo los recuerdos quedan, y esa costumbre pues de venir cada 10 de mayo
pues hay que mantenerla en el tiempo y vean qué bonito se ve, las experiencias que hemos escuchado esta mañana nos dan a eso, a recordar y a reflexionar de que nuestra madre solo es una, viva o muerta, siempre la vamos a recordar. Muchísimas gracias, recuerde que si le ha gustado, dele like y comparta. Y como siempre, que Dios me los bendiga a todos.